¿Qué tal, damas, caballeros? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, al Rincón de Slóbulus, a un nuevo episodio aquí de la serie de Stasis, esta serie que tenemos en marcha desde hace aproximadamente un par de meses. Y bueno, todas las semanas tenemos aquí nuestro capítulo para pasar un buen rato, para entretenernos aquí con una aventura gráfica para PC, ahí con esa ambientación que tanto nos gusta aquí en el canal de terror, ciencia ficción. Y estamos aquí en esta zona en la cual habíamos llegado a esta zona después de acceder al ascensor, que bueno, se había quedado bloqueado, recordaréis, habíamos tenido que quemar toda la porquería que había en la planta superior. Y ahora estamos aquí en esta zona, a la cual, como digo, llegamos el otro día, nos quedamos justamente aquí. Y bueno, estaba aquí mirando y parece que no hay mucha cosa, no hay mucha cosa. Hay aquí una caja de herramientas, ahora veremos porque parece que se puede coger algo de ahí. Y aquí también está esto, carcasa de célula de energía cerrada. Bueno, ahora echamos un vistazo a ver qué tal va, a ver qué tal va el episodio de hoy, a ver si seguimos avanzando. Que yo creo que vamos bastante bien, creo que estamos avanzando a un ritmo bastante bueno en esta serie. Así que a ver si sigue la cosa así. Este vídeo, por cierto, normalmente sabéis que la serie está siendo en jueves, viernes. Este vídeo probablemente lo vais a ver el sábado. Sábado por la noche, ¿de acuerdo? No hay ningún problema, pero bueno, lo digo porque seguramente será así. Así que vamos a ver cómo continúa aquí el amigo John. Bueno, por aquí no hay nada, y aquí lo que sí hay es una zona de... otra zona distinta. Vale. Tableta de energía. Focos. Bueno, aquí en principio entonces lo único... A ver, está esto de aquí, vamos a ir primero a ver esto qué es. Vale, esto parece un puzzle, ¿no? Dice carcasa de célula de energía cerrada. Tiene el dibujo de una cerradura y una forma, ¿no? Que supongo que será algún tipo de llave, por lo menos eso es lo que parece. Vale. Pues, hombre, no creo que... No sé qué ha sido eso. No sé qué ha sido eso. Parece que este lugar estaba siendo ampliado. El proyecto Semilla siempre está en expansión. Estaba en expansión. Este sitio me da escalofríos. Vale, aquí que hemos cogido. Esto. Pistola de masa a alta temperatura. Bueno, para algo servirá, para algo servirá. Vamos a venir aquí a ver qué hay. Warning. Yellow thing hepatotoxicity is at an elevated level. Vale, esto parece que... Hostia, que eso dispara, tío. Hoy hemos durado poco, ¿eh? Hostia, que eso dispara, joder. Vale. Bueno, pues entonces... Vamos a coger esto. La pistola de más alta temperatura. Vamos a ponernos ahí, que ahí... Creo que me ha visto al cruzar. Creo que hasta que no hemos cruzado no... No nos ha visto. Ese robot, ¿no? Que está ahí... De vigilante. Alguno de estos tendría... Un bicho esto tendría que poner de vigilante en algunos sitios, ¿eh? Sí. Para que la gente no... No montase tanto lío. Bueno, ¿y aquí qué puedo hacer yo? Caja de almacenamiento. Lavabo. ¿Me da tiempo a llegar hasta aquí? ¿Cómo me ha visto? Que tiene ojos en la espalda el robot. Divinidad. ¿Cómo me ha visto ahí? Bueno, a lo mejor no se puede cruzar. Me voy a meter otra vez ahí. Aquí sí que es cierto que no nos ve. Aquí no nos ve.
Ah, aquí puedo entrar. Vale. Aquí puedo entrar, ¿eh? Vale, perfecto, perfecto. Hostia. Maquinaria, pantallas de lectura. Hombre, la ambientación del juego es lo mejor que tiene, ¿no? A mí luego particularmente, pero esto ya es un gusto personal mío, por supuesto, a mí particularmente me gustan mucho los juegos con perspectiva isométrica. Entonces, este tipo de perspectiva a mí particularmente, como digo, me gusta mucho. Luego puede haber casos en los cuales a lo mejor digas, oye, pues yo prefiero otro tipo de perspectiva o lo que sea, ¿no? PDA. Doctor Clifford Backman. Dijeron que no llegaría a los 60. Ja, imbéciles. Tres hijos bastardos y he sobrevivido a todos. De acuerdo, era joven cuando los tuve. Bueno, esto no. Vamos a buscar sobre todo lo que pueda tener interés con la historia. Vale, este conocía al Dr. Malan, evidentemente. A ver, esto que dice. El nuevo gas para las cámaras funciona perfectamente. Un aumento del 60% sobre la anterior fórmula. He visto a todos los hijos de puta revolverse y morir. Tenemos una nueva ventana para inspeccionar. Así nos aseguramos de que está hecho. Es una suerte para el proyecto Semilla que no puede dar una mierda. Que no pude dar una mierda. Me desarrollé cuando no tenía que contestar a todo el mundo con consciencia. No entiendo eso de me desarrollé. Eso no será en absoluto, necesito más sujetos. La proporción de rechazo en la unión del DNA es estratosférica, del ADN. No necesito más cuerpos, sino que los necesito mejores. Me han traído inmigrantes y vagabundos, pero los mejores resultados han sido logrados con miembros del equipo. Uno no puede hacer eso a menudo, desde luego, no importa cómo necesario sea. Momento. Aquí habla de otros doctores, de otros miembros del equipo, habla de Santos, habla de una tal Charlotte. Seguimos. Yo lo que quiero sobre todo es información. Hoy retuve a un hombre y usé mi martillo quirúrgico para agujerear su tráquea. Pero bueno, pero este tío que se ha creído. Entonces le saqué los ojos e intenté arrancarle la mandíbula de su sitio. Dios mío, qué emocionante este está malamente. Me estoy volviendo descuidado, necesito más pathway. El doctor Malan está empezando a preocuparse porque mis tendencias no puedan ser controladas. No necesita preocuparse, sigo concentrado en Sid, el proyecto Semilla. Sid es justo, es una semilla, pero esta crisálida pronto se abrirá y florecerá. Los Homo Novi criados con éxito esperan en sus celdas en sus celdas de contención, mientras que sus hermanos sin éxito, reducidos a un abono viral que está ya rompiendo los hilos de contención de la nave, crecen. Su composición genética podría ser poco más que basura, pero es increíblemente tenaz. Mis respetos a algo que mata con tanta eficiencia. Esto del proyecto Semilla, la sensación que da, y un poco también por lo que hemos ido hablando ya a lo largo de la serie aquí en el canal, da la sensación de que es como que están criando, o sea, es como que ellos están fabricando las criaturas, ¿no? Para que luego esas criaturas sean las que contagien a todo el mundo. Algo así es lo que más o menos deducimos de esto, ¿no? Porque dice, los Homo Novi, que son, bueno, se supone que son estos, ¿no? Los que se utilizan como semilla, precisamente. Los Homo Novi criados con éxito esperan en sus celdas de contención. Es decir, que tienen ahí como a la espera a todo el mundo, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Hoy me he despertado en la sala de emergencia. Alguien me encontró en la escalera. No puedo recordar mucho. Lo que no sé es por qué mis dos jodidas piernas están enyesadas. Mejor me pongo cómodo porque el doctor Graham dice que estaré aquí al menos un mes. Morimos cuando los Novi nos liquiden, pero no estoy preparado para ser reemplazado por una nueva especie. Nuestras creaciones son impresionantes, pero no comparto la fascinación de Malan por lo que pasa aquí.
Debo asegurarme de que uno de los botes salvavidas está disponible para mí. Una pena que no hubiera otro para esa preciosa jovencita. ¿Cómo se llama? ¿Callister? Y aquí ya quiere escapar y amenaza. Bueno, es un email, evidentemente, una entrada en la PDA, pero querría matar a Mala. Bueno, vaya PDA. Aquí hay otra, por cierto. Hostia, mira, aquí hay otra. Este es el propósito de Groom Lane. No está en la Tierra, la gente no lo puede, no le importa. Pero ¿y si lo supiesen? ¿Y qué? Eso digo yo, ¿y qué? Mira, aquí hay otra. Otra cerradura de estas. Y el dibujo de la llave es exactamente igual, ¿eh? Hostia, pues eso va a ser un objetivo, seguro, ¿eh? Eso seguro que va a ser un objetivo importante. Vale, aquí no hay nada con lo que interactuar, parece. Aquí no hay nada con lo que interactuar. Vamos a quitarnos de encima un poco el tema de la lectura. Marvin de Santos. Vale, aquí habla. Bueno. Vale, o sea, el pathway es una droga, ¿eh? Porque fíjate. Dice, mi laboratorio privado es el que elabora la pathway de Bachman. Es divertido, nunca me había fijado en cómo de dependientes de las drogas son esos sabelotodo. Vale, aquí he visto uno. A ver si lo leo por aquí. Había visto aquí, a ver, he visto aquí. Nadie sabe acerca de mis pequeños actos de espionaje. Pero ¿a quién le importa? Este barco se cae a pedazos. Algunas de esas jodidas cosas que Batman y Balan hacen están al acecho. Escondí mi dinero tan pronto como vi que las cosas iban mal, pero el dinero no va a tener ningún valor si acabamos todos muertos. Balan se está tomando todo esto con demasiada calma. De hecho, diría que está disfrutándolo. Lo de los fármacos fue bien, pero todo el asunto del espionaje industrial es un poco raro. No creo que el doctor Malan lo sepa. Lincoln no me quita el ojo, pero seguro que no lo sabe. Si lo supiera, me habría dado una patada en el culo y me habría echado del barco como al resto de los híbridos fallidos. Pero maldita sea, el dinero es una pesada. Me he ganado el sueldo anual enviando alguna información a Industrias Black Star. Mi contacto me dio más dinero del que podría imaginar por filtrar un informe. O sea que aquí encima hay gente que estaba filtrando información. He oído hablar de co aquí lo pongo, He oído hablar de cosas raras que pasan abajo en las cubiertas inferiores y Sid me hace sentir que pronto será el momento de tener el infierno fuera de Dodge, pronto. Uno o dos informes más me darán justo lo que necesito. Yo, mira, y esto es de febrero. 1 de febrero. Nunca habíamos leído aquí ningún email tan avanzado. Solo nosotros. Oh Dios, ni siquiera Bachman está aquí ahora. Charlotte fue arrastrada fuera de los laboratorios días atrás. Estamos aislados de las otras cubiertas. Creo que solo es cuestión de tiempo hasta que Malan decida hacerme algo a mí también. He estado viviendo en este barco durante años. Sé pasajes ocultos que ni Malan conoce. Iré a la central de comunicaciones y lanzaré una señal fuera. Esperemos que nos encuentren antes de que el doctor Malan lo descubra. Aquí lo que está claro que la culpa de todo esto ya lo sabíamos, ¿no? Es del doctor Malan. Bueno, aquí que tenemos masa revuelta. Ah, aquí también puedo interactuar. Laboratorio de mutación, rechazo de híbrido 811. Informe del doctor Malan.
Una forma muy poco habitual de rechazo como tal no había sido observada antes en este híbrido. Es muy posible que los compuestos transgénicos usados para sintetizar el ADN fuese defectuoso en este caso en particular. Normal es que la traducción es un poco, ya lo habéis visto a lo largo de la serie, que la traducción tiene algunos pequeños errores, ¿vale? Normalmente con cualquier rechazo hay una señal de unión inicial y después un rechazo, pero en este caso no se ha observado ningún tipo de unión. Dada la delicadeza con la que creamos el ADN, sospecho que la máquina centrifugadora de esta tanda en particular era defectuosa. Se pide la reparación y comprobación de mantenimiento de la máquina lo antes posible. Recomendación: destrucción de los restos y del feto. Vale, otro informe. Sí, un informe correspondiente parece ser a cada uno de estos sujetos. Sujetos fallidos, es decir, que no han aceptado bien el organismo. Vale, aquí hay algo. Había, creo, algo. Lata de nitrógeno. Bien, bueno. La cruzada rápida está ahí. Ahí está. Ah, que aquí también pueden. Hostia, no me había dado cuenta de que aquí también podía entrar. Hostia, ¿esto ves? Dice, ¿qué ves? ¿Qué monstruo ha sido capaz de hacer esto? Estas mujeres, pobres mujeres. Esto es una tortura. Esto es... ciencia, ¿cómo que ciencia? De verdad, tía. Uf, aquí hay más PDA. No, ¿esto ves? Un desfibrilador y parece cargado. Proyecto Semilla, revisado versión 6. Actualizado por el Dr. Malanke Incorporation, todos los derechos reservados. Mira, mira, mira. Para lectura exclusiva. Aquí nos vamos a enterar, dice. Para lectura exclusiva de la Junta Directiva de Key Corporation, Semilla es un intento de crear el super soldado definitivo a través de, en términos simples, activar trazos inactivos de ADN humano. A lo largo de los años, el genoma humano ha ocultado o desactivado ciertos trazos de su propia secuencia de ADN, por varios motivos evolutivos. El profesor Salam Jerun observó que en ciertas partes inactivas de estos genes había una cantidad considerable de material que no era inservible, que tenía potencial, es decir, que poseía información genética que está completamente subliminada por otro gen. El profesor Jerun creó una forma de vida primitiva basada en esta teoría original, introduciendo estos trazos genéticos identificados en las fases previas de la formación del embrión. El concepto inicial era intrigante, pero su resultado final fue un grupo de criaturas salvajadas, bueno, criaturas salvajes, incontrolables. La versión 6 de esta propuesta es actualizar estos mismos genes inactivos en el maquillaje humano haciendo uso de combinaciones genéticas, por lo tanto introduciendo características físicas y mentales deseadas sobre una generación para producir soldados que aprendan rápido, sean rudos y difíciles de matar. Esto es lo que queríamos saber. Esto es lo que lo explica todo. Y aquí ya pongo un informe de observación. Bueno. ¿Cómo está el patio, no? ¿Cómo está? Ah, mira, ya que hay otra cerradura más. Hostia. Ya es la tercera que vemos, ¿eh? Ya es la tercera que vemos. Esta
estas mujeres deben tener familias y vidas. Ya no puedes hacer nada por ellas. Pronto esta nave se quedará sin oxígeno. No sufrirán mucho más. Incluso un segundo en este lugar es más tortura de lo que nadie debería soportar. Está muy afectado John, ¿eh? Está, lo veo muy impactado por esto, ¿eh? Hostia, ¿qué he cogido aquí? Voy a ayudarte, solo cierra los ojos. Venda. Una venda manchada de sangre, en fin. Fetos, estos son fetos, tío. Madre mía lo que tienen aquí montado, ¿eh? Just breathe in and out. Pronto despertarás de todo esto. Aquí no hay ninguna cosa de activar nada ni. No. Uf, lo que no sé es cómo vamos a conseguir pasar esa zona del robot, porque. Estas habitaciones parece que están cerradas. Es que no hay. No, no, y no tenemos aquí como no sé. Con la pistola aquí. Por probar que no quede, ¿no? Por probar que no quede. Ah, de hecho, hostia, mira, tengo el inventario ya con bastantes cosas, ¿eh? Tengo 7 objetos en el inventario. Bueno, vamos a ver. Vale, aquí no aparece nada. Es decir, aquí parece que de momento no. Además hay aquí una especie de barrera, parece. Y aquí hay una puerta. Bloqueo de aire. La estructura de acero sellada forma una barrera segura con los adyacentes. Tableta de energía. Plataforma. Ah, vale, porque. Ah, va, ya, ya. Está, joder, estaba pensando y digo, no entiendo esto. Sí, lo entiendo, joder. Esto es una plataforma que subirá y entonces te lleva a esta planta de aquí y entonces ya. Suponiendo que esta puerta se pueda abrir, entonces ya puedes acceder ahí. Porque aquí lo que está claro, que está. A ver, vamos a ver aquí otro momento, a ver si me dejaba algo. Aquí es que no hay nada con lo que interactuar, ¿eh? Salvo estas tres terminales que simplemente tienen información acerca de cada uno de los sujetos. El problema es que no veo nada. Bueno, lo único con lo que había para interactuar era esto, el lavabo. Y como no la vemos las vendas. Ah, sí se puede hacer eso. A que estén limpitas. Las vendas. Ahí lavándolas o qué. Hostia, se ha hecho una mancha de agua. Amigo, amigo, y además está como brillante. Claro, digo, ¿para qué vas a lavar las vendas, no? Pero, mira, de rebote hemos hecho que ocurra algo ahí, ¿eh? Hostia, esto igual es para.
Sí, iba a decir para electrocutar al Mindundi este, pero a lo mejor más bien esto, ¿no? Que además había puesto que estaba cargado, ha puesto. Estoy yo rápido. Ahí está, hostia. Hostia, tío, qué bueno, ¿eh? Robot Centinela. ¿Qué he conseguido aquí? Hombre, esta ha sido una de esas situaciones que a veces también ocurren en las aventuras gráficas. Metal retorcido, un palo, vamos, un trozo de hierro. No, aquí lo que ha pasado que no había, es que no había nada más con lo que interactuar. Entonces, hombre, esto tampoco se puede decir que sea un puzzle muy difícil en el sentido de que es que no había mucha más opción. Vamos a ver. Plataforma. Vale, bien, 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 bien. Vale, aquí no. Esto está cerrado. Otro lavabo hay aquí, pero este no. Advertencia, el sistema de generación de atmósfera con oxígeno no funciona. El fallo del producto es inminente. Tableta de energía. Una tecnología que proporciona un impulso de energía al equipamiento de alto rendimiento. No me he enterado de nada, pero vale. ¿Y ahora aquí qué? Hombre, de lo que tenemos la la única opción que se ocurre es la opción peliculera, ¿no? Hombre, si eso hemos triunfado, ¿eh? Hoy estamos finos, ¿eh? Ahora la cuestión aquí. Pegamos un tiro. Ah, no, pero bueno, está vacía, está vacía, está vacía. A ver un momento. Yo lo que quiero es hacer ahora explotar esto, pero ¿cómo? ¿Cómo consigo eso yo ahora? ¿Cómo hago yo ahora esto? La idea está clara, ¿no? ¿No? ¿Cómo consigo esto ahora? Robot Centinela desactivado. Ya nos hemos atascado. A ver. I think that'll just break it. Esto tiene que haber alguna manera, ¿eh? Porque si nos ha dejado colocar ahí la lata esta de nitrógeno es porque precisamente eso es lo que hay que hacer. Aquí la pregunta es, ¿de qué manera?
Y de lo que tenemos en el inventario, lo único que yo creo que puedo hacer esto. A ver. ¡Ándate! O sea, había que darle a donde ponía bloqueo de aire. Bueno, pero es que la idea era esa, es que no podía. Claro, no podía haber otra opción. Hostia. Mira. Híbrido escuálido. Una criatura muy delgada, cortesía de King Corporation. Sí, desde luego, cortesía. ¡Qué gentuza! ¡Qué gentuza! ¡Qué auténtica gentuza! Pegamento para sellar huesos. Bueno, nos lo quedamos, anda, nos lo quedamos. Pero están vivos todavía, ¿eh? Dice, la criatura se aferra a sus ataduras. Parece sana, pero a juzgar por la furia de su mirada no parece muy contenta. Hostia, tío. PDA. Doctora Charlotte. Ah, doctora Charlotte Williams, que hemos escuchado hablar de ella ya. Hostia. Mi querido Francis, te he fallado. Malas lo sabe. Me ha preguntado directamente. Quiere que te haga uno de ellos. Es que aquí están como convirtiendo a la gente. Qué vergüenza. No puedo creer que te arrastres a cuatro patas como una especie de perro callejero. La simple idea me ofende. Te protegeré con mi vida. Volverás a nacer. Lo juro por mi vida. Bueno, aquí hablan de experimentos, de. Lo que había que entender es lo que hemos leído antes, ¿eh? Ahí sí que hemos tenido información muy valiosa. Terminal, a ver esto qué es. Informes de nacimientos. Lana. Anfitrión del sujeto, Tera McCormick, primer lugarteniente, relaciones marinas. Observaciones del sujeto, inquieta. El sujeto parece haber heredado la poderosa constitución física y la latente agresividad de su madre. Lana posee la estructura de una excelente candidata a mujer alfa. Recomendación, pasar a Lana a una celda del grupo, puesto que la aislación parece ponerla nerviosa. O sea, es que aquí crean bichos de estos, tío, super soldados, ¿no? Que es lo que decía el proyecto Semilla, el objetivo. Madre mía. Bueno, por lo menos ya sabemos aquí lo que está ocurriendo. Y ya está. Y por aquí. Ah, mira, por aquí puedo venir también. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Está esto cargando mucho. Hostia. Que hay algo que brilla. PDA. Bueno, hay dos PDAs aquí, ¿eh? Hostia, Malan. No sigas adelante, te lo advierto. ¿Cómo puedes hacer esto? Yo hago con mis hijos lo que me parece oportuno. Es una barbarie. No me afecta la piedad de los justos. Tu hija me debe la vida. Bueno. ¿Qué sabes tú de Rebeca? Fue curada en esta nave, Mr. Marachek. Cáncer, sida, ébola, yo acabé con todos ellos. Su vida es mía, puedo hacer lo que me plazca. Ya lo sabemos, Johnny. Qué confianzas son estas, ¿no?
Lo sé todo sobre tu hija y sobre tu esposa. Eres responsable. Tía, he cortado su señal, John. Debes darte prisa, estamos cerca. Se está ganando una buena paliza al doctor Malan, ¿eh? Aquí hablando de la mujer y de la hija. No, no, así no, así no. Así no va bien, Malan. Doctor Malan. Uf, información. Ellos temen el desconocimiento. Comienza el año nuevo, la rueda gira, la Grund Lake. Este aquí se va a soltar el rollo de grandeza, ¿eh? Temen lo desconocido. Habla de la gente en general, supongo. Temen lo desconocido, los extraterrestres, lo imposible. Yo no. Yo abrazo al implacable cosmos los brazos abiertos. El problema con la investigación que hacemos es que está hecha por hombres, restringidos por sus conciencias, remordimientos y algunas veces incluso miedo. Nosotros intentamos agarrar el infinito y ponerle un marco que encaje con su esplendor cósmico. Este es mi 10º año como director de proyectos especiales de la Kane Corporation. A pesar de mis descubrimientos y misiones en pro del conocimiento, me he tenido que parar en cada caso por el papeleo, científicos moralistas y ese grupo de aduladores degenerados con los que me siento en la junta. Si me deshago de ellos, entonces mi palabra sería Dios, mi palabra, no la palabra de una corporación. Sin embargo, ellos tienen sus usuarios. La investigación está financiada por la Kane y el Groom Lake y sigue funcionando por el dinero y personal que ellos proveen. Pero llegará el momento en el que todo esto cambie. Tú marcas mis palabras. Ha pedido más cuerpos para sí. Habla del doctor Blackman, este que estaba loco, dice. Específicamente más mujeres recientemente embarazadas. Esto es un problema, tenemos pocas mujeres a bordo y no es fácil traerlas de fuera. Puede que tengamos que hacerlo bajo cuerda. Bueno, vamos a saltar esto que parece todo un poco intrascendente. El 30 de noviembre. Es como pronostiqué, pánico, destrucción y caos. Y sin embargo, Sid sigue a buen ritmo. Una vez que el fervor y las llamas se apaguen, barreremos los desechos de las cubiertas y reconstruiremos todo esto para mis preciosas creaciones híbridas. No más plantas creciendo por el bien de la humanidad. Dios no está ya en la máquina, amigos. Yo soy Dios. Este se cree aquí que sabe más que nadie. La gente que se piensa que sabe más que nadie, al final se la lleva. Al final se la lleva. Mis maravillosos niños se han superado a sí mismos. Matan, aprenden, se adaptan. Una especie primitiva sin ningún límite moral. Es su momento. Casi llegaron a ser una vez, hace muchos años, pero fueron extinguidas por la humanidad, temerosas de sus sucesores naturales. Este exterminio sistemático tuvo un nombre, guerras eugénicas. Y han hecho referencia a lo largo de la serie en más ocasiones a esto de las guerras eugénicas. La gente lo conoció como guerras corporativas. En realidad fue un genocidio coordinado. La humanidad no estaba preparada para el asombroso descubrimiento del profesor Gerund y trató de destruirlo. Su trabajo no era perfecto, por supuesto. Aquí es donde entro yo. Aquí nos habla un poco de su vida, ¿no? O sea, que el doctor Malan, este, el malo de la película, el malo de este juego, conoció y estudió el trabajo del doctor Gerund, porque dice que, fíjate, dice, no tenía mucho que decir cuando sostuve la almohada sobre su cara mientras yacía en la cama del hospital, es decir, que se conocieron personalmente. La creación de nuestros sujetos puros será imposible ahora que la tripulación está muerta, muerta contaminada, pero esto no es casi un problema. Cualquiera de los sujetos defectuosos o imperfectos se han convertido en el fertilizante que nutre a la perfección a los sujetos de la raza superviviente. Ahora el reto está en mover la Groom Lake fuera del rango de cualquier otra nave. No se puede permitir que nadie se escape de esta nave con vida.
Cualquier superviviente fuerte y útil se convertirá en miembro de la nueva raza. Yo soy su creador. Yo lo controlo. Yo estoy por encima. Ya os digo que este... Ah, y al final parece que consiguió dar la señal de socorro de Santos. ¿Veis? Porque esto es el día después, día 2 de febrero. Estaría muy bien que viniesen aquí refuerzos, ¿eh? Bien, vamos a ver esto que es. Criatura escuálida. La criatura se retuerce en sus restos médicos con unos enormes ojos negros en una cara gris hundida con malicia. Carcasa de energía de la célula abierta. Láser quirúrgico. ¿Qué es este? La carcasa del utensilio mecánico espera una célula de energía de reemplazo. Y parece que hay tres. Robert Lincoln, he sido reasignado para investigar la desaparición. Ta, ta, ta. Hay muy pocos hombres en el mundo de Pac-Man entre todas las personas que he estado mirando por aquí hoy. A ver esto de aquí. El doctor Malan me ha asignado uno de sus experimentos. Sé lo que es porque cuando intenté abandonar el barco para informar a la corporación Kane, descubrí que mi acceso estaba restringido y bloqueado. Volví a mi habitación y encontré a Malan esperándome allí. No me esperaba con dos de esas criaturas infernales que ha creado. No soy muy aprensivo, pero esas cosas me dan náuseas. Actualmente estoy a la espera de lo que él llama su procesamiento. Supongo que a estas alturas debo hacer las paces con Dios. He matado a muchos hombres en mi vida y no diré que siento remordimiento por ello. Y tampoco le voy a dar al doctor Malan la satisfacción de escucharme pedir misericordia. Mis últimas notas sobre este asunto son que el propio doctor Malan está en el ajo de los sucesos ocurridos a bordo. Yo no lo veía, me he negado a creer que él era capaz de generar tal devastación. Siempre he pensado que a los científicos les gusta el control, pero Malan rompe todas las reglas en lo que a ciencia concierne. La información filtrada, el crecimiento de los hongos, los científicos desaparecidos. Estoy empezando incluso a sospechar que sabía que De Santos vendía información. Puede que hasta le haya dado información para vender. ¿Con qué fin? No lo sé. Seguro que era porque De Santos mantenía a Bachman drogado hasta los ojos con cualquier estimulante superponente que él tenía, con lo que Bachman pudo continuar de su trabajo. Con lo que Bachman pudo continuar su trabajo. Esto está mal traducido y mal redactado y todo. Puedo oír las máquinas arrancando. Doy la bienvenida a mi destino. Por lo menos sé que hice mi trabajo para la Kane Corporation. Pues muy bien. ¿Y aquí hay algo más o no hay nada más? Terminales, terminales, tuberías, tuberías. Pues no sé. Esto, por cierto, pegamento para sellar huesos. Vale, vamos a movernos aquí un poco, a ver si hay algo más. Esto aquí brilla. Pero no podemos. Vamos a volver otra vez aquí. A ver si hubiera algo más. Drenaje de fluido. Vale, por aquí atrás. Quiero un poco situarme porque ahora mismo no sé tampoco exactamente qué es lo que podemos hacer.
nada más. Tableta, plataforma. Vamos a volver atrás. De todas maneras lo iremos dejando ya por aquí, pero a ver si pudiéramos averiguar cómo avanzar. Agua derramada, lavabo, laboratorio. Vamos a volver a este un momento. Maquinaria. Cemento mutante. Es que aquí no hay nada con lo que... El problema es ese, que no hay nada. Vamos a volver a la primera habitación, que desde el principio del capítulo no hemos vuelto allí. A ver si ahora, con lo que tenemos, si nos ocurriese alguna cosa. Tableta de energía, luz... De trabajo... La pistola ya la hemos utilizado, en realidad. La pistola vacía, no sé si nos va a servir de algo. La pistola vacía la hemos utilizado en algún momento. Es que ahora ya estoy en duda de si la hemos llegado a utilizar o no. Bueno, esto es porque yo cogí una muestra extra de leche de reina, con lo cual me imagino que esto no sirve de nada. Esto de momento creo que tampoco lo hemos utilizado. O sea que tenemos metal retorcido. Pistola de masa. I don't think this will fit. I don't think that'll work. I think that'll just break it. Y estas cosas entre sí tampoco se pueden combinar. I don't think this will fit. I think that'll just break it. Maybe if it... No, no. I don't know what I was thinking there. Pues no sé, no sé. Ya pensaremos algo para la semana que viene. De momento, por lo menos lo que es toda la zona, parece que ya la hemos explorado. Así que ahora sería cuestión de encontrar la forma de avanzar. Masa pulsante, anfitrión humano. Esqueleto. Es que es eso, es que no hay nada con lo que interactuar. Sí se puede interactuar, pero no está la típica mano esta que te hace así, ¿eh? Que significa que ahí puedes hacer algo. Así que bueno. Pues hoy ya está, en cualquier caso lo vamos a dejar aquí. Que espero que hayáis pasado aquí un buen rato con el episodio, que os hayáis entretenido, ¿eh? Y bueno, pues nada, la semana que viene seguiremos con la serie de Stasis. Y bueno, y por supuesto estos días seguiremos viéndonos aquí también con más vídeos en el canal, ¿de acuerdo? Pues nada, pasad una muy buena noche, a descansar mucho y nos seguimos viendo. Un abrazo. Hasta luego.